buena actriz ubicada. Y Leonardo Lozane, el cuate es guapísimo y él se aparta todo dar. Qué pena que no se hayan entendido, ¿no? Pues que ya no había la misma empatía ni la misma comprensión. Pues sí pasa. Sandra Echeverría agradece el respeto a los medios de comunicación y nos aclara cómo está la situación actualmente con el padre de su hijo. Hace unos días, la actriz sorprendió a sus miles de seguidores al destapar que se había separado de su pareja Leonardo Lozane, tras 11 años de matrimonio. Después de anunciar que atravesaba por una crisis de pareja, Sandra Echeverría rompe el silencio y habló de cómo se siente a nivel emocional, ya que para ella no es fácil decirle adiós al hombre que tanto ama y con el que tiene un hijo. Bueno, en realidad es que estoy tratando de mantenerlo como muy, muy para nosotros, porque es un tema realmente muy personal. Estamos pasando por un momento muy complicado, muy difícil, pero... La actriz asegura que su separación acabó en buenos términos. Sin embargo, esto habría sido desmentido por un amigo cercano a la pareja. Recordemos que desde un inicio ella dijo que los motivos en torno a la ruptura habrían sido por falta de empatía. Bajo ese contexto salió a la luz otra versión, un amigo que habló del tema. Lo que pasa es que a Sandra se le complicaba compaginar su trabajo con las cosas de su casa, pues aunque no descuidaba su hogar, llegaba cansada, entonces ella y Leo dejaban de hacer cosas juntos por sus compromisos, y parece que eso les fue pasando, pues él le pedía que le bajara un poco al ritmo de trabajo para pasar más tiempo juntos. No obstante, ella salió a decir que a pesar de ser un proceso difícil, ambos se guardan amor y respeto, pues quieren que su hijo crezca en un ambiente sano. Sobre todo por uno mismo, por el hijo, y porque también hay mucho amor en la relación. Para nada se trata de atacar el uno al otro, al contrario, ¿no? Entonces, les agradecemos a todos ustedes también que nos han dado mucho respeto. Y yo crecí con los papás divorciados que se llevan de maravilla y yo quisiera que mi hijo también. Por otro lado, comentó que su relación se transformó y es por eso que tuvo que tomar una drástica decisión. Y yo creo que también cuando entiendes que ya la relación pasó a lo mejor a otro lugar, a lo mejor ahí ya cuando estás en paz y estás bien con la otra persona. Es una pena que se hayan separado, pues a pesar de todo reconoce amarle. Por esa misma razón le duele, pero la felicidad de los dos y especialmente la de su hijo está por encima de todo. Aunque fue ella la que hiciera pública esta noticia, agradece el respeto y pide privacidad a los medios en estos delicados momentos. Y bueno, en otros temas te comento que Irina Baeva culpa a la prensa de su truene con Gabriel Soto. ¿Quieres saber qué les dijo? Te dejo todos los detalles en este video.